Per fi ha arribat el dia. Avui comença Això és Ca Meva, que cada setmana podreu seguir aquí, a Canal 4, amb tots nosaltres. Estem a un municipi propi de Calvià, just de vora de Palma, a Bonajor personalment m'aporta molt de bons records per les seves aigües cristallines i la seva alegria. Estem a Illetes. I ara mateix pujarem a dalt per conèixer a dues persones molt importants en aquest procés d'Això és Ca Meva, en Nacho i na Severina. Així que sense esperar un segon més, començam! Hola chicos, ¿qué tal? Oh. Ya he llegado, por favor, muy bien. A ver, por favor, que se me va el casco. Bueno, os presento. Sí, ¿no? Con nosotros hoy está Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Él es de Marles y es el constructor que nosotros tenemos aquí en Canal 4, en nuestro programa, junto a Severina, que es de Cocó. Y a ver, contadme un poquito cómo va la cosa. Este casco me queda grande. Contadme un poquito. Pues nada, aquí reforma total, ¿eh, Nacho? Sí, 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 le hace falta además, ¿eh? Pues vamos a empezar por aquella parte de allí. Vamos a empezar por ahí, porque se va a hacer todo, se va a tocar todo, ¿no? Todo. De arriba a abajo. Pues te sigo, Sebe. Venga, pues vamos, Nacho, te explicamos un poco. Toni, pasa. Mira qué desastre todo, el suelo, paredes. Lo cambiamos todo. Vale. Tiramos puertas, sí. Hacemos el baño más grande. Este baño es ideal porque es muy grande. O sea, sí, si tiramos la pared, cambiamos los azulejos, sanitario y dos tonterías más, sí, te queda nuevo. Sí, pues hay que empezar manos a la obra porque fíjate el desastre de baño que tenemos aquí. Bueno, hay que darle un giro. Pero esto va a quedar muy bien. Nacho tiene mucho trabajo. Nacho tiene mucho. ¿Vamos a la siguiente estancia? Vamos a ver. Vamos para allá. Pasa, Toni. A ver, qué por desastre. Favor. Oh, uy, cari, desastre total. A ver. Hay que cambiarlo todo. Todo tiramos, ¿no?, esa pared, tiramos todo esto, nos venimos para acá y la idea es ensanchar un metro más esta cocina. Vale, cambiar, o sea, todo, mobiliario, luces, todo. Reforma integral. Integral. Y el objetivo es correr la barra más para el centro, ¿no? El objetivo es ampliar un poco, bueno, ampliar bastante lo que es la cocina, tirando esta parte de aquí que veamos más, la veamos más integrada en la parte del queremos salón. Conseguir tipo loft. Sí, bueno, queremos engrandarlo y hacer una cocina americana. ¿Ves? Desde dentro es diferente, se ve bueno, mucho más pequeña que fuera. A ver, sí, pero si logramos lo que hemos dicho de tirar la pared, exacto, y recorrer un poquito la barra para adentro, exacto, incorporándola al salón, yo creo que puede quedar muy bien. Exacto, sí. Tiene posibilidades. De integrar por lo menos el tema de los frigoríficos, ponerlo en condiciones. ¿Ves? Y ampliar toda esta zona de cocina. Vale. Bueno, entonces sería una redistribución completa por la de los frigoríficos y recorrer la barra. Exacto. Dormitorio. Sebe, cuéntame que este es tu territorio. Sí, pues bueno, aquí no podemos hacer mucho porque no podemos tocar paredes en Nacho, pero quizás a lo mejor alisando paredes, sí, quitando todo este mobiliario, armarios, camas y demás, pues podríamos hacer algo muy bonito con una decoración apropiada. Un lavado de cara. Vale, sí. En las habitaciones nos centramos en el lavado de cara. Sí. Porque luego tenemos el baño con la duría, ¿qué quieres hacer con eso? Pues ahí hay un pequeño baño que, como no tenemos zona de coladuría y tal, la idea sería combinar esas dos partes en ese baño, pero depende de Nacho, si puede hacerlo o no. He escuchado muchas veces el nombre de Nacho, así que ¿sabes lo que creo que vamos a hacer? ¿Qué? Voy a ir a ver a Nacho, sí, y a ver si consigo rascar un poquito, que me comente un poquito lo que... Muy bien. A lo que nos da viabilidad. Muy bien, que trátelo a mi terreno. A ver, a ver, vamos para allá, a ver. Venga. Si está por aquí. ¡Nacho! Bueno, al final, Nacho, esto ya va cogiendo forma. Me voy a quitar el casco porque esto ya va en serio. Sí, ¿no? Cuéntame, vale, a ver un poquito cómo lo ves tú, Nacho. Pues lo veo bien, es una reforma que hay que cogerla y darle mucho cariño porque hay muchas cosas para hacer, pero no es complicada, o sea, es bastante sencilla. Porque estamos hablando de una casa de 35 años. Bueno, la casa no sé, pero por la reforma esta, 35 o 40 años yo creo. Por lo menos. Estos suelos son de aquella época, o sea que... ¿Es vieja? Severina y yo ya hemos hecho un tour por la casa y nos hemos vuelto un poco locos. Queremos tirar paredes, queremos cambiar suelos y hacer lavados de cara de las habitaciones. ¿Cómo ves la viabilidad de poder
acoplar un poquito más la cocina al comedor, por ejemplo. Bueno, eso yo también lo estuve hablando con Severina un poco, a ver qué podíamos hacer y qué podíamos agrandar. Y esta pared aquí de la cocina sí que molesta un poco porque te corta el salón y te hace una cocina que se queda como encajonada y muy pequeña. Vamos a ver si le podemos ganar un par de metros y dejarla más abierta para que se mezcle con la casa y no moleste tanta pared como tiene. Tipo loft. Exactamente. Que nos gusta justo. El loft. Sí. Estoy empezando a ir ya que están picando. Sí, tengo los chicos por ahí ya desmontando para aprovechar el tiempo porque si no, bueno, la reforma no avanza. Pues nada, vámonos ya a ponernos manos a la obra, por favor, que no puedo aguantar más. Van a empezar por el baño y luego vamos a ir haciendo poco a poco todas las cosas. Pues venga, vamos a ver ya el baño, que nos va a quedar un baño súper grande si conseguimos tirar esta pared que lo divide. Sí, sí, esa pared va fuera totalmente, o sea, se va a quedar todo abierto también. Pues vamos para allá y ni un segundo más. Venga, vamos Nacho. Com veus, aquí ja han començat les obres, així que d'aquí dues setmanes tornarem per veure com van. Esto hemos pensado que lo vamos a mandar en vez de para abajo, por aquí arriba, y luego lo vamos a sacar por aquí y luego ya bajaremos. Se puede. Mare meva, això és que meva. Ens hem desplaçat fins aquí fins i lletes una altra vegada perquè hem vist que les obres anaven tan avançades que necessitàvem imatges. Llavors jo ja m'he posat el mono de feina. Així que vaig a xerrar amb en Nacho, a menys que m'ho es compta. Todos por arriba, abajo. Como siempre, chicos. Nacho, cuidado, ¿qué tal? Ya. Buenos días. Hombre, Tony, ¿qué pasa? ¿Estáis a tope, no? Sí, has visto que cambia, cómo va cogiendo color la cosa. Hombre, color. El despeje, bueno, ahora se ve regular, pero el despeje que hay aquí de la cocina, el tabiquito este, ¿te acuerdas? Todo lo que quitaba aquí de espacio. Sí, hemos quitado el muro aquí, las ventanitas estas que nos daban así como la vida, ¿no? Para abrir más. Y estás entrando y tienes toda la amplitud. Pero bueno, tenemos novedades, ¿no? Sí. ¿Qué has conseguido? Bueno, no, hablando con el cliente, como vamos a cambiar la electricidad, estamos poniendo todas las cajas nuevas y al aprovechar que vamos a poner las cajas vamos a alisar todas las paredes porque, bueno, este hotel está ya un poco antiguo. Y se verían todas las regatas que vamos a hacer, para que no se note la diferencia del gotelé al liso. Hombre, porque el gotelé este es de la época de mi abuela, por favor. Está un poco pasado. Pero bueno. Lo vamos a lisar todo y también las puertas. Ha visto que se van a quedar muy viejas con toda la reforma nueva y las vamos a poner nuevas todas. Juan, ¿por dónde clavo esto? Porque yo es la primera vez que lo hago. Pero escúchame, aquí y le doy así para el fondo, ¿no? Tony, ¿qué estás haciendo? Dígame yo el martillo, ¿qué vas tirando todo abajo? Que estoy aquí con tu obrero Juan sin nombre, que me vuelve loco. ¿Qué hago yo con esto, Nacho? Nada, déjaselo a él, que verás que él sí que se va a hacerlo. Ya me lo ha quitado. No te preocupes, que esto es demasiado duro para ti. Es duro. Pues escúchame, ahora que te tengo aquí, aprovecho. Vale. Porque esto está completamente cambiado. Sí. Distribución del baño. Aquí había un tabique, ¿te acuerdas? Sí. Lo hemos tirado abajo y ahora ganan amplitud. Se ve todo un baño mucho más grande, que antes parecía que era pequeño, pero realmente era un baño grande. Pues ahora vamos a mantener más o menos la misma distribución, pero no se puede modificar mucho. Vale. Aquí vamos a poner el lavabo. ¿Dónde estamos? Nada, ¿no? Más entrar, que además es lo más bonito, entrar al baño y encontrarte el lavabo. Sí. Aquí va a ir el bidé. Bueno, el bidé aquí, perdón, y el váter aquí. Y esta zona de aquí la vamos a hacer ducha, que antes era bañera y ahora quieren... No, perdona. Te miento, va a volver bañera, en el otro sé que pondremos ducha. Ya estamos haciendo toda la instalación de fontanería y la de electricidad. Estamos preparando toda la agua nueva y los tubos de electricidad que estaban un poco viejos. ¿Nacho? Sí, dime. El suelo te arrancado, ¿te parece bien? Sí, sí, todo este vinilo hay que quitarlo porque aquí hay que ponerlo baldosa y sobre esto no pega. Vale, de acuerdo. Pues nada, chicos, porque tenemos que recordar, ahora están quitando el suelo, pero aquí antes estaba la coladuría y también había un baño más pequeñito. Sí, va a seguir estando igual porque no hay otro sitio en la casa para poner la coladuría, pero bueno, lo vamos a ampliar y vamos a quitar la bañera, vamos a poner un plato de ducha que le va a dar sensación de más amplitud y cambiar todas las baldosas, ponerlas más modernas y le damos un nuevo look a todo el baño. Un nuevo look, claro que sí. Bueno, pues chicos, esto está on fire como podéis ver, así que os vamos a dejar seguir trabajando y nada. Déjame hacer cuatro cositas, Nacho, y me voy, te lo prometo. No hay problema, si me necesitas me llamas y yo sigo aquí explicándole cómo va la fontanería y demás y listo. Vale, pues me voy con José Tomás a poner los ataques más. Venga, gracias, con Nacho. Cuidado, ¿eh?
El que van de fer les portes i les parets que no estan incluïdes en el pressupost i en el final el propietari ha decidit que sí. Després han fet els dos banyos i la cuina, que era el més important per guanyar espai. Així que res, el pròxim pic que vegeu aquesta casa serà una altra, donarà sentit, això és Can Eva. I ara mateix mos despedim amb aquestes vistes. Mare meva, quin canvi! Això, si vos en recordeu, era la cuina. Anteriorment tenia les dues parets i era super, super petita. Ara han guanyat un pot d'amplitud i el mecenatge. Llavors també tenim els banyos i tenim les parets pintades. A mem, si en Nacho ha fet tot el que mos va dir a l'anterior programa. Així que res, el vaig a cercar i anem a veure anteriorment com era i ara com ha quedat. Por favor, Nacho, qué bonito, qué total, ¿no? ¿Has visto? ¡Qué cambio! Esto es un cambio en condiciones. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya está casi todo el baño hecho. Ayer hicimos el tabique de la bañera y esta mañana lo vamos a terminar de embaldosar. Y empezaremos con el montaje de la grifería, mamparas, el váter, el mueble del cuarto baño. Pintar los techos y el baño está listo. Bueno, el baño y casi toda la casa. Realmente esta semana, yo creo, la semana que viene, yo creo que la acabaremos. No me han llamado para poner las baldosas, con lo que a mí me gusta. Estas no. Ya dijiste, si estamos aquí picando, ya basta. Poco a poco, vas a aprender poco a poco. Poco a poco, ¿no? Sí. Bueno, ¿me enseñas el otro? Porque este tenía dos. Sí, tiene dos baños. Vamos. Me encanta. Bueno, Nacho, me has traído aquí en el otro baño que, por cierto, esta baldosa es preciosa. ¿Te gusta? Me encanta. La ha elegido el cliente, se ha encargado de toda la decoración de los cuartos de baño a su gusto y la verdad que la combinación del gris con el mosaico le da un toque un poco más moderno al baño este. Vale, pues solo falta una cosa, que vayamos a la cocina porque nosotros antes hemos visto que ya está todo casi ni quedado ahí. Vale, ahora te cuento cómo va la cocina. Cuéntame, a ver, vamos a verla y que me cuentes tú bien ahí cómo es el sitio de almacenaje, cómo vamos a hacerlo de cocina americana. Los baños han quedado preciosos. ¿Te han gustado? Hombre, y los colores y todos los contrastes. ¿Y la cocina? ¿Qué me dices? La cocina, bueno, ha dado un cambio. Brutal, ¿no? Brutal. ¿Te acuerdas que aquí a veces había un tabique y otro tabique que cerraba en la cocina y quedaba como encajonada y no se podía uno mover dentro? Sí. Pues ahora al tirar los tabiques tiene una amplitud nada más entrar a la casa que ya estás viendo todo el salón y esas vistas. Bueno, las vistas son totales. Aquí pondremos una isla para ganar un poco más de mueble, porque quedaba muy justo para este apartamento. Y ya hemos empezado también con las zonas de fuera. Tenemos las paredes alisadas, hemos dado las primeras manos de pintura. Pared tipo perla, ¿no? Tipo perla. Vale. Y cuando pongamos el parqué, daremos la última mano de pintura y Severina trae muebles, corriendo. Severina, ya hablaré yo con Severina porque tiene trabajito Severina por aquí. Sí, le queda y además para subir los muebles le va a costar. Pero bueno, el piso ha dado un cambio espectacular. ¿Te gusta? Sí. Vale, y la cocina, espérate, cuando esté acabada porque, bueno, ya lo veréis que quedará muy bien. Tony, qué alegría verte. ¿Has visto qué bonita? Qué grande. Sí. No, es que tarda un montón en venir, la verdad. Sí, te estaba ya esperando. ¿Y qué haces por aquí? Que te veo muy liada con las telas. Aquí con liada. Colores, por favor, lo que me gusta a mí es. Pues nada, con el trabajo del día a día, catálogos, dibujos, de todo. Carol, let me talk. Diría que falta rematar los colores y luego aquí tenemos la distribución y todo que los tenemos que poner ya. Muy bien, perfecto. Pues si quieres damos una vuelta por la tienda y te digo lo que pensamos. Pues sí, ¿sí? Porque esta casa se va allá. Qué maravilla. Qué bonito. Este me es encanta el color. El sofá que había pensado. Siéntate. A ver, vamos a probarlo. ¡Oh! Recto. Qué cómodo. Muy mediterráneo. Fresco. Amplio. Amplio. ¿Ves? Y luego lo podemos acompañar o bien con una butaca o dos. ¿Ves? Y es una de las posibilidades porque creo que que en ese lugar va a quedar bien. Pero bueno, podemos ver otro también y a ver luego el cliente cuál decide. Tony. Bueno. ¿Esta? ¿Otra opción? ¿Ha visto qué bonito? Me encanta. Bueno, una pasada de sofá porque lo podemos hacer de cualquiera de las medidas, tanto por un extremo como por el otro.
se puede separar, hacer módulos más grandes. Bueno, lo que estoy notando con los sofás que me estás enseñando es que el tipo de tela es súper fresquita. Muy fresco, sí. Bueno, aquí en Mallorca es un número uno este tipo de tapicerías, que aparte de dar esa sensación de calidez, pues le da frescor y otro rollo aquí al tiempo. Bueno, estoy viendo que estás acertando con lo que me estás enseñando. Bueno, a ver si al cliente le gusta alguna de estas dos opciones, a ver por cuál se declina. Bueno, ara sí que sí, ha arribat el gran final de Xosca Meva aquí, a Illetes. Així que jo no puc esperar ni un segon més i crec que vosaltres tampoc. Si m'acompanyeu, veurem com ha quedat. Bueno, que pareix que no arribi mai, vamos. Espero que ja pugui passar perquè crec que me tenen aquí perquè no volen que vegi res. És sorpresa total. Així que vinga, que tinc ganes i que me'n... ¿Puedo pasar o no? ¿Se abre la puerta o no? Passa, Toni, passa! ¿Puedo pasar? Sí, passa. Ay, por favor. ¡Qué cambio! ¡Qué bonito, me eh! ¡Me encanta! O sea, ¡qué total! ¡Qué pasada, eh! Sé de qué cambio ha dado. Fíjate, sí. Y vamos, y de coco ha acertado en todo, ¿no? Bueno, pues entre Marles y de coco hemos hecho una buena combinación. Bueno, estoy viendo ahí, aparte del sofá, que es el que vimos en tu tienda, la mesa que también era la que quería yo, pero para mi casa. Y los taburetes estos también una pasada, pues me encantan. Pues fíjate, sí. Haciendo ya la barra, pues mira, acorde con unos taburetes para poder tomar el desayuno aquí. Lo veo, porque es que la cocina ha quedado, bueno, maravillosa. Pues un espacio muy amplio. Muy amplio, y todo esto no hubiera sido posible sin una persona fundamental. Nacho, ¿dónde está Nacho? ¿Se ve? Nacho, ven, que está ya por aquí Toni. Bueno, chicos, nos hemos reunido ya los tres, estamos en el final de Illetes. Nacho, un balance. Positivo, ¿no? Yo creo que ha quedado bien. El cambio es importante, por lo menos. Más que positivo, porque recordamos que la cocina... ¿Cómo era la cocina, Nacho? La cocina, aparte de muy pequeña, era de los años de... Cuéntame, por lo menos, vamos. Sí, ¿y qué hemos hecho con los falsos techos? El techo lo tiramos abajo. ¿Te acuerdas todas las paredes que apoyaban el techo? Bueno, cuando quitamos las paredes, los techos se quedaron un poco descolgados y tuvimos que tirarlos abajo. Qué bueno, pues te ha quedado maravillosa. Me alegro. Y aparte veo que está todo decorado con una delicadeza de decocó. ¿Se ve? Sí, pues hemos seguido la línea del frescor que nos dan las vistas y lo hemos puesto pues todo así muy blanquito, que a Nacho le gusta mucho trabajar el color blanco. Y hemos ido a darle a pinceladas de toques naturales, que ahora os enseñaré a continuación, tanto con la mesa como con diversos objetos, muy para bien. Trasladar algo natural. El sofá tipo perla, que nos gusta a nosotros, como la pared todo, tipo perla, todo perla, me habéis hecho caso, divino. Pues mira, nosotros nos vamos a ir, la audiencia y yo, a ver el resto de estancias, porque no hemos visto nada, y si hemos visto esto y ya nos hemos quedado así como nos hemos quedado, yo no quiero saber cómo nos vamos a quedar luego, chicos. Bueno, bueno, quina passada, ser feliç, eh? Quan de fin no han sentit aquesta paraula. Que fuerte, quin canvi ha donat això. M'encanta, així que anem a la pròxima parada, que és el baño. Bueno, bueno, ara sí que sí, vamos. Quin canvi més radical, perquè recordem que aquest baño era superantic. Mare meva, la distribució, els mobles, la mampara... A veure, jo necessito qualcú que m'ho conti bé, bé. Nacho! ¿Cómo vas? Dime, Toni. ¿Qué cambio ha dado esto, Nacho? ¿Te gusta? Bueno, y los techos, todo, la mampara, los rejoles, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho aquí? Sí, este sí que ha cambiado, la verdad. ¿Te acuerdas la última vez que vinimos que faltaba por poner todavía algunas baldosas aquí en la bañera? Los techos no estaban acabados. Claro. Bueno, ya hemos hecho un montaje de los muebles, montaje del sanitario, la grifería, hemos puesto la mampara, hemos pintado. Bien hemos moderno. Hecho todos los detalles que faltaban y ha quedado un baño espectacular. A mí me encanta bueno. Este baño. Ideal, tamaño ideal, o sea, distribución ideal, todo ideal, Nacho. ¿Qué te parece si me enseñas más cosas? Porque, madre mía, venga, el otro baño, porque esta casa tenía dos. Sí, madre tiene mía. Otro baño. ¿Cómo habrá quedado? Vamos a verlo, vamos a verlo. Venga. Vale, vente. Abre, abre. Esto está adentro. Bueno, Nacho, este es más cookie, ¿no? Sí, este más reducidito. Pero bueno, es como un aseo de cortesía para los invitados que vienen a la casa y hemos aprovechado, hemos sacado la coladuría, bueno, realmente estaba, pero la hemos modernizado un poco también como el otro. Pues sí, vemos que las baldosas son diferentes, las que pegan completamente. Sí, aquí han hecho en la parte de atrás un mosaico para dar un contraste con el resto del baño y más o menos como el otro baño, muebles nuevos, espejos nuevos, las baldosas, los techos y mampara y grifería.
Pues ¿sabéis qué? Que voy a buscar a Sede, que me explique un poquito ella lo que ha decorado, ¿vale? Yo creo que sí, porque ya ha hecho mucho trabajo en esta última parte y tendrá que explicarte. Hay bastante cosa de coco. Sí. Pues venga, vámonos, que no puedo esperar ni un segundo mes. Yo no me voy yo. Bueno, Sede, ¿qué paliza le estás dando al cojín? Pues ya arreglando el sofá para pues que vea los clientes. Pues yo te lo voy a destrozar porque me voy a sentar, yo Sede. También. ¿Qué cómodo es este sofá, sí, por favor? Es total, cuéntame un poquito. Pues mira, no sé si te acordarás que la última visita en la tienda habíamos decidido que quizás el cliente podría decidirse por colores turquesas, azules, un poquito, pero al final decidieron que diéramos toques naturales para integrarnos un poco en este ambiente que tenemos aquí. Y eso, pues hemos puesto colores muy cálidos y acompañados con toques así fuertes de maderas naturales y pieles de vaca, tanto en sillas como en la butaca butterfly y cojines de decoración. Es que tenemos de todo, no te ha dejado, vamos, ni un detalle, sí. Se ve de verdad. Pero es que aparte este sofá tiene otra funcionalidad. Exacto, es relax. ¿Es relax? Sí. ¿Tú sabes lo que nos gusta a nosotros, los relax? Pues pruébalo, ¿no? Yo te lo puedo enseño. ¿Probar? Sí. A ver, venga, móntamelo porque esto no puede quedar así. Venga, vamos. No toquemos nada a la pared. Pero si esto se ha quedado así, tipo sofá, tipo chaise longue. Relax, para poder estar durmiendo un ratito o viendo la televisión. ¿Tú qué quieres, dejarme acá ahora? Lo que quiero es que los clientes estén súper confortables. Pues ya te vendré yo a la tienda porque esto creo que me lo llevo yo para mi casa. Pues ya sabes. Porque no me cambio el coche ahora. Nada, te lo llevamos nosotros de coco. Ah, también. También. Qué maravilla. Sí. Y aquí, la super mesa de acero inoxidable. Por favor, que esto tiene historia. Cuéntame un poquito bien todo, porque aquí sí que te tienes que explayar, se ve. Bueno, pues se ha elegido una mesa con un ancho especial de 1 metro, para que en el caso que tenga que haber más comensales puedan haber 2 en los extremos. Y sí que se han cogido materiales nobles, como son las maderas de cedro, pero además en troncos, para ensamblar con acero inoxidables, que teniendo en cuenta que estamos por esta cercanía al mar, no podemos tener otro material que se nos podría oxidar. Acompañado también pues con sillas de macizas y con tela antimanchas y el toquecico de la piel de vaca. Piel de vaca, que tenemos piel de vaca por todo. Y hay que resaltar que la madera es natural. Sí, son troncos además hechos a medida y especial para este cliente. Pues me encanta. Y encima nos ha sabido conjugar todo súper bien. Pues saco vos dic que lo mismo os queda una habitación por veure. Así que si me dejas, vaig a veure esa darrera habitación y por fin tendrem el final de que esto espera de Xos Camero. Bueno, Sebe, ya estamos aquí. ¿Eres feliz o no? Pues hoy sí, creo que Nacho y yo somos muy felices de ver esto acabado. ¿No? No. Ya vas a asustar. Pero hoy más. Hoy más, bueno, sí. Ya tomé, porque me muerden de engañar. Eso está cansado. Me alegro. ¿Qué me cuentas de aquí? Porque veo mucho material de coco, Sebe. Bueno, exacto, pues bueno, al igual que el resto de la casa, decoración muy natural, con colores muy suaves, el toque de las maderas y tapicerías frescas en lino y cojines a fuego y demás, y florecitas para alegrar un poco el ambiente. Bueno, bueno, qué maravilla, Nacho. Ya lo que nos faltaba aquí. ¿Te gusta? Me encanta, y la cocina no ha podido quedar mejor y no podemos despedir en un sitio mejor este programa que la cocina. No. Aquí empezó el programa, ¿te acuerdas que era entrar, encontraron la cocina esta tan estrecha y aquí la vamos a acabar? Bueno, aparte de que cabemos los tres, ¿sí? Yo estoy donde estaba la pared antes, o no, un lujo. Exactamente, esto es la pared. Pues chicos, aquí están las copitas, yo me tengo que tirar a por ella. Pues venga. Así que una moción brindis, porque ya me pasó. Toma. Gracias. Nada. Por nosotros y por eso os cameo, chicos. Salud. Salud. Está bueno, estaba. ¿Eh? No la dejéis muy lejos porque yo les tengo que decir una cosa. Si a vosaltres se vos ha quedat espineta de fer una reforma que a vostre, no dudeu que ni un segon més en cridar o escriure informació que apareix per aquí baix. Perquè això és que meva està disposada a anar a casa vostra i fer-vos un canvi radical. Així que no podeu esperar ni un segon més. Una besada i mos veiem en el següent programa. Bueno, chicos, ara sí que sí, me la voy a beber entera. Y descansar.